Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory. Muchas gracias a todos los que den el like y se suscriben al canal. Nosotros la última vez terminamos la distribución, pero sobre todo comenzamos a corregir el líquido. Significa que yo me pondré chiquito y aquí en la goma nosotros subimos más tubos para que entra. De cada lado, estas necesitan 100 por minuto. Así que con 3 de estas, yo creo. Ah, no, son menos. No son 100. 100 están produciendo abajo. Pues esta solo necesita 30. Nosotros subimos que la mitad del tubo, que cada tubo tenga 300. Y la otra mitad entra de un lado y el otro de detrás. Lo que todavía estoy notando, aquí hay todavía luces amarillas. Y si miramos arriba, aquí está el plástico, tenemos la distribución. Lo que nos faltaría sería esto. Y este yo creo que ya lo tenemos hacia andando, si no me equivoco. Eso es para la batería. Que tiene su correcto. Aquí son los 120. Y esto es para el almacenamiento. Entonces yo creo que aquí es más todavía que hay que sacar, no solo la batería. Y si miramos acá, esto ya está funcionando mucho mejor. Todavía hay también luces allá que están rojos. Pero ese problema viene de todo abajo. Y si miramos aquí, esto no tiene el residuo pesado. Lo que significa que vamos a tener que poner aquí el mismo sistema. Desde la mitad entraremos aquí el resto. Y si miro este tubo, por ejemplo, de acá, tiene aquí. A veces es más complicado. Hay una parte que viene desde aquí abajo. Bueno, pero en total son 4 tubos aquí, así que 4 tubos más que necesitaríamos. Y si miramos este, por ejemplo, ¿cuántos puede llenar? Porque aquí yo sé que son 600 que salen en un tubo. Aquí serían 50, así que tendríamos 12 máquinas conectado. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 13. Justo 50 por 13 son 650. Eso no va a funcionar. ¿Qué le pensé aquí? Y estos vacío 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ah, sí, aquí está bien. Pero tendremos que introducir más. Y la gran pregunta es por dónde exactamente vamos a hacer eso. Porque en teoría son 4 tubos que necesitaríamos entrar. Y aquí tenemos un canal. Y si miramos este canal acá, para meter 4 tubos, podríamos hacer esto así. 1, 2, 3 y 4. Pero esto sería para las tuberías.
Y aquí también podrían pasar los cuatros. Eso es lo que espero. 3 y 4. Así que este sería el primero. Uno, dos, tres, cuatro. Y sí. Este lo vamos a poner horizontal a vertical. Hacia ahí abajo. El horizontal a vertical. Y aquí entra el segundo. A ver. Que haga el clic. Tercero. Aquí estoy yo en el camino. Más complicado. Tendré que venir uno más abajo. Ni estoy seguro si esa es la altura correcta. Yo creo que es uno más abajo, si no me equivoco. Pero por el momento tenemos el auto guardado, lo que significa hay que mirar cómo resulta después. Que se acabe. Y material, se me están yendo las láminas de cobre. Ese se demora bastante. La música está sonando, pero... Ah. Uno, dos, tres, cuatro. Tendré que venir a este de aquí abajo. A este. Y este lo podemos quitar. Espero que estemos bien. Pero ya veo que este está chueco. Así que todo habría que moverlo uno más para este lado. Lo que a lo mejor facilita el sistema de poder conectarlos. Y de nuevo. Aquí hacia todo abajo. Segundo hacia este. Tercero. Aquí. Y el último. Hacia acá arriba. Y estos tocaré conectarlos ahora. No estoy seguro si es este lado el correcto. Se tocaría desde aquí y al último cuatro tubos tendremos acá y después arriba, pero yo diría que primero miramos cómo hacemos este desastre aquí abajo. Cuatro, y aquí hay uno de más. Uno, dos, tres y cuatro. No estoy seguro si logramos a poner la electricidad o las bombas.
Parece que sí. Y al último también. Hacia abajo. ¿Dónde está la lámpara? Aquí. Bueno, número uno a conectarlo hacia dónde. Ay, no me digan. El enchufe está por estos lados. Pero lo alcanzo a tener allá. Y yo creo que ahora están todos conectados. Y ahora desde abajo. Bastante angosto. El primero yo diría que lo vamos a llevar por estos lados, modo zoom. Así. Y por aquí abajo pasaría, pero igual me faltan los recursos. Y me estoy pensando que si las conexiones actuales las intercambiamos para que el camino que hay que recorrer con estas no sería tan grave. Listo, vamos a necesitar un poquito de hormigón. A rellenar los productos que nos hacen falta. Alambre tenemos. Tuberías también. Esto va bien. Esto yo creo que era de las bombas. Láminas. Eso vamos a necesitar. Algunos motores. Rellenar las láminas. Yo creo que de esto no vamos a necesitar por el momento tanto. Silicia y el plástico. Goma tendríamos. ¿De dónde utilicé esas? Rotores. Y esto tendríamos que tener todavía suficientes. Así que para abajo. Y aquí seguimos. Creo que podríamos este está chueco y no me di cuenta. Porque ahora puedo poner este a la mitad. Y pasaremos por este lado. Y este tocaría moverlo. Espera, porque solo uno. No, 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 ese no me gustó. Este de acá solo llena uno.
Y viene desde aquí detrás. Es este de aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Así que aquí vamos a introducir la otra mitad. Pero por aquí no vamos a llegar, así que así no. Y si le ponemos un poco más a este lado, tendríamos a lo mejor la opción de meter un tubo de agua en caso que necesitaríamos. Aquí pasaría otro. Ah, miran. Vamos a llevar este por este lado. Y la pregunta es, estaría chueco. Pero a lo mejor esto así. ¿Por qué me dejó conectarlo allá? O sea que movemos esta parte. Así. Y esto fue el color equivocado. Este estaría bien, pero ¿será que conectó al tubo y no al otro? A la conexión. Pero sí, entonces tendremos por este lado. Y este lado. Ahora, este de aquí entraría al siguiente, a esta vía de aquí arriba. Así que este lo traeremos recto. Y este tubo va a llenar los 12 de ahí. Así que diría no por este lado. Es que si yo miro por aquí entre, no quisiera pasar, pero ¿por qué no? Porque me tocaría poner los postes. 1, 2. Entonces vamos a ponerle los postes. Pues ¿por qué no? Hay que subirlo primero. Uno más cerca. O esto parece funcionar.
Y ahora a llevarlo hasta lo máximo que podremos. El tubo. Ah, miran qué bien. Aquí ya tenemos un soporte. Así que solo toca conectarlo. Ya se nos acabó el soporte. Siguiente vía. Siguiente soporte. No conté las máquinas. Pero vamos a ir una vez hasta el fondo. Sería aquí. Así que uno, dos. Aquí vendrá un soporte. Y esto habría que copiarlo hacia este lado. Así que en la misma altura. Y tendremos que tener una curva perfecta. Ya me estoy viendo dando la curva como un loco, donde la hemos podido conectar directo. Porque todo este camino aquí, ¿cuántos tenemos acá? Tenemos el auto guardado de todos modos que está viniendo. Pues entonces yo creo que nos podríamos ahorrar todo ese camino que estamos haciendo ahora, que no sirve para nada. En serio, ese camino lo podríamos ahorrarnos. Hay que mirar dónde está el fin. Y si tenemos este, el fin. Y yo me puedo imaginar que el fin está justo aquí, donde yo estoy parado. Y dimos toda la vuelta. Así que aquí entra uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Nueve, 10, 11, 12. Entonces, porque tenemos esto también acá conectado. 1, 2, 3, dejemos 50 y máximo 12 máquinas pueden estar conectadas. Así que aquí tenemos un problema. Este tubo suponemos que tiene los 600. Uno por aquí, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y da la vuelta aquí, nueve, 10, 11 y 12. Así que esta conexión no podría existir. Y entonces tendríamos que poder introducir la segunda cinta por acá. Esto de aquí, me pregunto ahora qué es lo que pasó.
Acá tenemos uno, dos y tres. Tres que no tienen nada. Por el momento. Ah, no. Espera, ese es el del... Tenemos uno que saca menos. La pregunta es cuál. ¿Cuál es el que saca menos? Y obviamente no lo tengo marcado. Y esto tendrían que ser dos que se juntan. Este es uno lleno. Este es seguramente también. Y aquí el resto. Lo que tendré que bajar de todo arriba. Lo que sobra de estas máquinas. Que tampoco las tenemos conectados. Y si miramos aquí. Tenemos... 1, 2, 3 de este lado. Más 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serían 9. Por 40. Serían los 360. 350, 340, 330, 320, 310, 300, 290, 280, 270, que tendrían que pasar por este lado hacia abajo. Esto sí va hacia abajo, 270. Y 30 por 200, no, 270 dividido por 30 serían 9 máquinas. No, por 50 es... Lo que serían 5 máquinas. Así. No miramos todavía cuál tubo es, pero es este izquierda al fondo. ¿Y dónde está la bajada? Por aquí. Este de aquí. Al fondo, a la derecha. Y si ese está en el fondo de la derecha, es ese de allá que va por aquí abajo. Y si va por abajo, entra en el mismo lado. Así que este tendría que entrar aquí. 1, 2, 3. 4 y 5. Es que todo eso no hace sentido. Este tendría que llegar hasta acá. Pues este llega a los 12. ¿Cómo hacemos ese desastre? Esto es la línea chiquita. Para marcarlo y le ponemos un panelcito.
Y esto es el 270 que tendrían que estar por minuto. Así que alcanza para 5 máquinas y no podría estar conectado aquí al completo. Uno, dos, tres, cuatro y vamos a cortar la conexión allá detrás. Cinco. Y acá tendremos 1, 2, 3. Cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve y 10. Así que si conectamos estos dos lados, tendremos ya 10 conectados. Y no me alcanza. Faltarían todavía dos. Entonces, estos tres más este lado. Vamos a rellenar de dos lados. Y será de este lado aquí. ¿A dónde tendré que venir? Creo que eso es muy cercano. Este no funciona. Este funciona. Así que esto tendría que ser correcto. Los 5 está bueno y este, en teoría, tendrían que ir dos más todavía a este lado. La pregunta es, ¿cuáles dos más? Porque hay que vaciar eso. Las máquinas de arriba tienen que están terminadas o vacías. Este de acá, yo creo que dijimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esta ya tiene los 12. Y entraremos esto por este lado. Toca ir al fondo. Donde tenemos la entrada de los cuatro tubos. Qué desastre. Tendré que venir más allá.
de arriba para abajo. Funciona. Y este estaría en este lado, así que 1, 2. La cosa tendría que venir. Aquí. Y este lo pasaremos por aquí abajo. Aquí estamos mezclando los tubos, pero aquí abajo, obviamente también. Y si lo ponemos automático, ahí sí nos va a funcionar. Tocaré como así algo. A ver, esto lo podremos poner a lo mejor un poquito más alto. Si corremos esto para atrás. Y no nos pasamos, más o menos la curva queda decente. Ya vino el auto guardado, pero eso de esos tubos es un desastre. A mí ya no sé por qué, pero a mí no me gusta que. Si tengo 600, yo supongo que los puedo utilizar. No sé cómo ustedes lo ven, pero a mí no me convenció eso. El material que estoy viendo tendría suficiente, así que eso no me preocuparía por el momento. Igual se gasta rápido, sobre todo con la cantidad. Pero lo que me está preocupando un poco es cómo vamos a solucionar ese problema. ¿Y por qué no me deja aquí? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Pongamos este. No, auto 2 de vertical. Y sí, fue justo este de aquí que tocaría reprogramar. Por suerte no borré el ambos. Aquí también tendrían que entrar 300, entonces tendríamos este tubo completado que va de ahí. Este de acá tiene sus 12 y también lo completamos. Este de acá tendría que estar lleno también. Ese no nos faltan.
Así que esos dos están bien. Nos faltaría solucionar este con los 250, que tiene 1, 2, 3. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Y ese es de los 5. Pues sí, entonces hay un por momento no lo puedo cambiar. Pero ahí algunos que no van a funcionar al 100%, entonces. Y uno nos podemos desquitar. Porque ese ya lleva la cantidad adecuada. Este lo quitamos. Y es este de ahí. Vayamos más bien por este lado de acá. Es el del medio. Que sería este de allá. Y ahora tenemos esos tres tubos. Uno, dos y tres. Número dos. La bomba. Qué desastre. De organización aquí, lo siento. Espera, clic. Bomba y electricidad. En una parte lo tuve, sí. Y por donde entré, bajé, salí. Por aquí. Tendremos esos correctos, ¿no? Se apuntan todas a la misma, al mismo lado. Pero nos falta uno, ¿o no? No, le pusimos los todos. Esto no me gusta. Solución, arquitectura. No, vamos por las paredes. Solo uno. También uno. Y será una vez esto. Y una vez de este lado. Abajo está bien. Así que toca ahora conectar esto aquí arriba. Y este no lo vamos a tocar. Bueno. Aquí tenemos 40. Así que los 600 dividido por 40 son 15. Serían 7.5.
Volado. Y trabajaremos con el soporte 1, 2. Hasta aquí. Casi no se ve. Y entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y medio. Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si la postura ya está adecuada, introducimos esto, llevaremos este al final de todo este tubo. Creo que este me equivoqué en colocarlo. Sí, sería este lado. Y tendremos una mitad que va por este tubo y la otra mitad por el tubo de allá. Simple. Por este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12. 12 por 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto más lo que llegue de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos dos se unen aquí y nos falla en el cálculo. 6 por 40. Aquí tenemos 40. Así que 12 por 40, 480, y 480 dividido por 50 sería 9.6. Es de este que tenemos no la cosa completa. Nos facilita. Entonces el tubo que viene allá detrás, y lo siento, toca hacer eso. El tubo que viene ahora aquí son para 9.6 y sería este. Y ahí lo tenemos. Los 480 que entran aquí
más los 270 que entran por aquí. 480 más 270 son 7000, 750, y eso dividido por 50 se ven 15. Así que si tenemos aquí 15 máquinas, estamos bien. 1, 2, 3. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Esa es nuestra salvada. Así que un tubo menos. Porque ahora vamos a conectar esos dos lados juntos. Y esto de aquí es una tontería. Porque tenemos este lado de allá arriba. Y este. Lo que significa el de aquí. No lo vamos a necesitar. Qué desastre. Y hay que conectar esos dos tubos juntos. Y problema resuelto. Aquí, hacia acá, y tenemos ese problema resuelto. Y ahora son solo los dos lados allá que necesitamos, ambas 12 máquinas, 15 máquinas para rellenar. Aquí dijimos que era el primero que no necesitamos. Esto también se nos va muy bien. Y aquí sería este. Más bien por este lado de vuelta. Aquí está esto. Y entonces este de aquí tampoco necesitaríamos otro auto guarda. Ah, Sam, lo bueno no está bien. Son 480, eso no nos va a llenar la cosa. Así que ahí estaríamos perfectos. Genial. Y que me deje jugar, por favor. ¿Cuánto les tarda a ustedes un autoguardado? Pónganlo en el comentario. Me da curiosidad de saber cuánto tiempo ustedes le demora el autoguardado. Y aquí quisiera quitar este. Este está conectado. Y serían estos dos. Uno. Y el segundo viene pues de allá detrás.
que nos va a facilitar si lo traemos hasta acá adelante. Uno, dos. Y ahora a conectar esto por acá. Uno, dos, pues tiene que ser la misma cosa. Llevaremos esto a donde alcanza. Y ahí en el fondo lo ponemos de vuelta. Y creo que problema resuelto del petróleo crudo. Uno, dos. Uno más adelante y aquí. Actualmente uno más atrás. Esto funciona y quitaremos este lado. Tenemos el petróleo aquí, el crudo, no el crudo, el residuo pesado. Lo tendremos resuelto. Y ahora tendrán que recibir toda la cantidad suficiente. Lo que me da toda curiosidad es, aquí tenemos un gasto. ¿Y qué gasto tenemos? Pólvora negra. ¿Con qué vamos a hacer la pólvora negra? Oh. Normalmente era cobre y cobre, azufre y carbón. Y tenemos con el carbón o tenemos con carbón compacto. Y si no me equivoco, tendríamos ambos acá. Especial no era acá. En arquitecto. No, organización lo pusieron, la torre de radar. A conectar. Y ahora vemos un poco más. Oh. Carbón. Tuvimos pues acá. Pero azufre. No, azufre no veo. Tendré que estar por acá, si no me equivoco. Por este lado. Ahí. Pues lo tenemos para nuestra base de arriba. Después viene por estos lados de allá. Así que carbón compacto. Yo creería que sería mejor hacerlo en otro lado. Pero ¿dónde? No estoy seguro todavía. Y aquí, ¿cómo vamos con esta repartición? Tenemos la resina de polímero que no está andando seguramente porque no está saliendo el petróleo pesado. Ese está lleno y por eso no está produciendo.
Y eso es lo que tiene que pasar. Tienen que producir esas máquinas para que no se quede atorado. Sí, esos tubos están llenos. Única posibilidad por momento es manualmente ir a vaciar. Y estos tendrán que estar bien de vuelta. Sí. Y estos de aquí, pues le falta petróleo. No, eso es. Yo creo que esto. Una solución rápida no le veo. Porque tenemos solucionado el residuo. Yo pensaba que la entrada también. Esto tendría que ser 600, pero no lo son. Ah, no. Ahora son 300 que tendría que pasar. Aquí no pasa nada. Trescientos. Ahora pasa a cero. Ah, eso es seguramente aquí un problema con estos tubos cuando son nuevos y no quieren funcionar. Este estaría bien. Este de aquí, ya lo ven, está vacío. Ahora se está llenando. Si miramos, este también está lleno. Y este también. Seguimos viendo aquí. Está lleno. Y está llenándose. Estos también. Tasa de flujo 600. Segmento de la tubería la quitamos a ver qué pasa si se rellena otra vez. Está subiendo. Baja algo, pero se está rellenando. Así que yo creo que esto está también bien. Y aquí mucha gasolina. Por eso no es más tan grave. Pues sí, es grave, pero que lo que entra tiene que venir bien. Yo les digo muchas gracias por este desastre. Que tengan un lindo día. Dejan el like, suscríbanse al canal. Y nos vemos la siguiente vez cuando juego Satisfactory. Hasta la próxima.